Hola, buenas tardes, queridos amigos. Como dije, llevo diciendo durante la semana, hoy nos encontramos aquí en Ingenio, en la zona de los Molinillos, y aquí estamos con la parranda mayores de Ingenio. No están todos, porque hay mucha gente que le tiene miedo todavía, lo que es al virus, a este COVID que tenemos. Y aquí como estamos con Isidro, unos con las caras medio tapadas, otros tapadas, pero para hacer el ensayo se tiene que destapar la cara para poder cantar. Vamos a pasar un ratito y hacer aquí unas cuantas canciones con la gente que venga, porque la gente mayor sabe que se tiene que cuidar. Y para eso, amigos, yo me lo imaginaba que todos no iban a estar. Isidro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Aquí andamos con la media parranda para ensayar un poco. Bueno, pero, hombre, y gracias a todos a los que vienen, claro, claro, para ir saliendo ya, moviéndose el café, como digo yo. Claro, claro, porque si no movemos los brazos, nos vamos a quedar inútiles. ¿Cuánto tiempo llevan ya haciendo estos ensayos? Estos ensayos nomás ayer y hoy. Ah, yo cogí la parranda el 1 de octubre, la cogí el primero. Dice, si me baja con un montón de fallos, digo, que no son fallos, que son ensayos. Sí, sí, eso es. Porque verdad, la gente lo tiene que pensar que puede haber fallos, porque es un ensayo. Claro, claro. Y para eso, no, si ustedes se lo subieran todo, no tienen que ensayar. Claro, si lo sabemos todos, no ensayamos. Exactamente. Pues Isidro, gracias por darme la oportunidad de venir y de estar aquí otra vez con ustedes. Y a todos ustedes que somos unos poquitos, incluso Luis se va a incorporar con ustedes pequeña mano con lo que pueda para sacar adelante a la tarde y hacer un vídeo. Cantamos las canciones que ustedes quieran. Vale. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias por venir a... Bueno, y si lo estamos siempre ahí como tú quieres, ¿eh? Siempre que nos llame y podamos, aquí estamos. Vale, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Venga, venga. Gente, ánimo, venga, ánimo. Venga. Venga, vamos a comenzar lo que es este ensayo del amigo de la parranda mayores de Ingenio, que lo dirige el amigo Isidro. Y aquí tenemos la gente mayor, ya se lo dije, son mayores de edad, como yo, pero jóvenes de espíritu, amigo. ¿Eh? Eso no lo puede decir todo el mundo. Saludos y hasta ahora. Thank you.
Bueno, ya he terminado el ensayo y me lleva una grata sorpresa de este hombre, que me pensaba que cantaba nada más que una canción o dos, pero que tú tienes un repertorio de canciones, Juan, tremenda, ¿eh? Claro. Ya te veo que ese gallillo que tú tienes, coño, cuídatelo. Sí, cuídatelo. Cuidamos, sí, cuidamos. No, cuídatelo y toca por el tono que tú puedas tocar, cantar. No por el tono harto, siempre no tienes que ir por arriba. Vete para abajo para que te acomode. Sí, sí, sí. Y que no te rompa la garganta. Vale, porque sí. Yo por cantar rancheras, tanto subirme como tengo la garganta. ¿Eh? Hay que acomodarte. Acomodarse al tono. Vale. Que no tiene que ser siempre por el re o por eso. También hay un do, hay un sol y hay un... Que por el do y por el sol también cantan bien. Sí, sí, sí. Adiós, Isidro. Pues nada, felicidades por todas las canciones que has hallado, un buen repertorio que has tenido ahí, y me alegro bastante, Juan. Vale, vale, gracias. Vale, mi niño. Vale. Pues nada, Isidro, venga usted para acá un momento, hombre. Venga usted para acá, coño. Ahora lo llamo una cerveza. Ven para acá. Vamos a ver, Isidro. Dime. Pues nada, felicidades. Porque la verdad, que para llevar nada más que el segundo ensayo... Hombre, no se olvide las cosas. Hombre, un poquito le falta un montón de mujeres y los hombres, pero, falta un montón. Pero bien. No se olvida. No, no, nunca se olvida lo que uno le gusta. Y luego Juan me sorprendió, ¿eh? Sí, Juan. Con tantas canciones que tiene este hombre, coño. Sí tiene. ¿Y dónde coño salió este hombre? Ese salió de Wimmy, ¿verdad? De Wimmy. Que te van a pegar piedras, ¿eh? Porque allá se lo lleva, ¿eh? Sí, no, ese no se marcha ya. No se marcha. Pues nada, gracias, Isidro, por dejarme venir aquí hasta un ratito contigo, hombre. Y gracias a ti por venir a grabarlo aquí, para que nos vea algo. Es lo que tenemos que llevar a la gente ahora, nuestras parrandas, para que vea que estamos viendo, con poca o mucha gente. Exactamente. Que ya no podemos estar ahora mismo diciendo que vienen todos, porque sabemos que a ninguna parranda van todos, Isidro. Vale, que eso es lo que pasa, que la gente tiene el miedo, uno de acá, otro de allá, y vamos tirando así, vamos a ver si salimos escapando. De esto. Sí, este año es un año de ensayo. Ensayo nada más. Y alguna que otra de esto, a ver si viene alguno más. Oye, señores, los que están grabando por ahí, vengan por aquí, que esta gente lo recoge bien, para que ustedes también difundan lo que ellos hacen aquí. Coño, que porque ser personas mayores, se cree que lo hacen bien, lo hacen de puta madre, hablando mal, ¿eh? Y entonces también hay que darle difusión al trabajo de ellos. Pues Isidro, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Vale, Isidro. Pues nada, ahora, como uso costumbre, la barranda mayor de ingenio, viene el picoteo, que también lo voy a grabar. Luisa, ¿qué dijiste que te ibas a venir con esta gente? ¿Qué? Tú me has dejado tocar, los demás no me dicen ni en broma toca, ni en broma. Yo lo que quiero ahora es comer y esta gente me está invitando. ¿Qué hago? ¿Me vengo? Venga, vamos a comer. Pues me voy a vengar. Venga, a comer. Venga. Venga, pues toma, nada. Toma. Mira, no, mira. Esta la pide es para mí. Ah, sí, bebe. Sí. Ahora yo cojo un bullito. Él cojo no un bullito. Bebe, soy yo la que bebe. Pues nada, amigo. A la salud de todos. Dentro de un rato nos marcharemos para casa a ver si podemos hacer el directo nuestro, aunque sea media hora, ¿vale? Porque ya en. Ah, y si no, tu mujer te pega. Yo también, si no me castigo, pues nada, amigo. Hasta el domingo los vemos en Vegeta. En Vegeta. Con el grupo Los Ovejeros, que son del Club del Cruce de los Ovejeros. Como dije yo el otro día, eso está en la gasolinera que está en Tamaraceite, en el centro. La carretera vieja que va para Teror, en ese barrio ahí, está el Club de los Ovejeros. Pues nada, un abrazo, amigo, y hasta otro ratito, hasta el domingo en Vegeta. Adiós, hasta luego. ¿Sin alcohol? ¿Ya no te dejan beber alcohol? ¿Y eso? No, ni café. ¿Ni café? Le dio un infarto y lo tuvieron ingresado un montón de días. 10 días sin ver ni a los hijos. No llevo bicho. ¿A cuánto tiempo? Los bichos malos nunca mueren. No, cardiólogo no le deja tener novia. No sé, no es eso. Ah, bueno, si tienes un amigo, pues. ¿Eso es la boca, va? Que
cafecito? De ese, está rico, rico, rico. Majadero, que diga majadero. Mira, mira. Mira, mira. Esta es poder ir para allá tranquila, que no se muere de hambre. Come más que yo. Me encanta. Y la gente me dice, no. Bueno, aquí está el hombre cortando pan, preparando. Isidro, ¿qué coño? ¿Dónde sacas tú tanto dinero para estar invitando a toda la gente, Isidro? ¿Eh? El trabajito de los amigos, del corazón de futuro que tengo aquí con la palanda. Y eso que son gente mayor. Son gente maravillosa, todos los que tengo ahí son gente maravillosa. Señores, ejemplo de otras parrandas. Y me falta mi pimbollo, que es donde vinieron hoy. Bueno, sí. Pero se den cuenta ustedes que una parranda humilde como es la parranda esta, la parranda mayor de Ingenio Carabé, viene alguien a grabarle, ellos tienen ese detalle de hacer usted derecho y también lo hacen no, para ellos. Todo el mundo. Y ahí come todo el mundo. Y no comemos, no podemos trabajar. Sí, verdad. Bueno, aquí tenemos una fotografía del amigo Pepín Pulido. Con la madre de esta señora. Ah, con tu madre. Tiene 106 años y aún está viva. Ya, no, también lo ha hecho. ¿Sí? 105 años y pico. Esta no es la señora que Pepín y tú querían hacerle la entrevista, bueno, Pepe Juan. Tengo una idea, señora. Sí, no, sí, señor. La madre de allá. Allá arriba está. Cuando ¿dónde? Quiera, está allá. Dale, ceguero, vale. Pepín tenía mucha atención junto con José vale. Hacer una entrevista a esta señora. Todos los días iba a mi casa a veces su y murió antes de hacérsela. Pepín, es que en este momento iba allá arriba a mi casa. La apreciaba mucho. Sí, señor. En la iglesia también me guapo. Pues nada, señores, aquí vemos al amigo Paco, porque este parece que lleva 15 días sin comer, está como los perros, como los perros cazadores. Como está Franco quiere recuperar todo lo que ha perdido. No, tranquilo. ¿Y para qué quieres más? ¿Para qué quieres más ahora? ¿Para qué te mandan a subir más? Yo te doy unos cuantos los que me sobran a mí. ¿Cuánto bajaste en el hospital? Porque ya iba debajo. Yo bajo mi casa. ¿O bajó en la casa? No tengo nada, señal. Ni salado, ni verbo. Yo ahí bajé ese poquito nada. ¿Eh? Yo bajé en la ¿sí? Ah, sí. Ah, coño, qué bien. Pero la situación me dio bien. La médica me dio ya. Le dice, ¿no? ¿Tengo bien de qué pasión? Tengo que bajar los no, ni último. Ay, ni la luz. No, 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 dice que de fantasmillas está el mundo lleno. Ya está bien que tuviera algo. ¡Ah! ¡María! ¡Mira arriba! Mira, y esta la pedí yo porque el 22, después de cumpleaños de que me casé, no te voy a dejar de mirar. En el balcón de mi novia. Isidro, que me dieron las malas lenguas que vas a ser abuelo. ¿Sí? Hombre, felicidades de antemano, hombre. ¿Cuántos nietos tienes? ¿Y a la mujer? Cuatro nietos nada más. ¿Y es cuatro no, nietos? Tres nietos, tres. ¿Y es que lo que viene en camino? Pues felicidades, hombre. Para ti más y para los padres. Mira, mira. Pelo por abajo y por arriba no tiene sino ahí lo tiene, clarín, nació así. Qué bien. ¿Verdad que es una mezcla antigua a lo mejor?
el que quería llevarlo a... La parranda mayor de ingenio que de vez termina de hacer su ensayo para que ustedes se unen. Es una unión que me gustaría que todas las parrandas por ahora tuvieran ese detalle. No conmigo, no conmigo, sino que esta unión que tienen entre ellos y que prevalezca por muchísimos años, que es lo importante. Y yo me voy a comer un callo de carne porque si no me van a dejar sin ninguna. ¿Y qué si tratan de hacer café? ¿Ah, después de hacer café? No, por la tarde. ¿Eh? Una mediación. Hace un descanso. Sí, así es. Toca, hace un descanso y come, pero como hoy vino usted, se graba, se come. No, y el café ya buenísima, ¿y tú qué haces? Ay, ¿que la carne esa es porque vine yo? No. Ah. Van a hacer las galletas, es un tortilla de carnaval, ¿sabes? No, no, galletas, yo no trajiste ninguna. No, trajo, no sabía que iba a ir, pero hoy. ¿Está buena? Pero para la próxima se la voy. Porque está buena, está buenísima. Todo el mundo moviendo los hocicos. Hola amigo, ¿cómo está la carne? Buena, no puedo hablar, no puedo hablar. Ejerciendo de secretaria. Paco, pica hombre, pica algo, Paco. También. No, vea, lo que está, esta noche está mal gastado. En el hospital. Mira, patriarca, mira. Carnero está un hombre que tiene que comer, pues si no puede. Está flaquito. Si no puede, si no, no puede. Dame el palillo, que te voy a picar. ¿Y qué carne es esta? Yo lo conozco para hacer muchacho. No, no me atosiga. Yo también soy igual, es que tú no dices, ¡sale esta guanilla! Señor Oliva, ¿usted me puede hacer un número de teléfono? 39-36-850. No tiene teléfono, Oliva no tiene teléfono. Ni número tampoco. Gracias que me operé, recuperé la memoria, pues si no le digo, ¿qué? No, 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 no,